puedo creer que vayamos a empezar con la quinta edición ya. Es increíble. Cinco años de esto. El primer año cuando íbamos a hacer todo en un pasillo, ¿te acuerdas? Sí. No teníamos ni idea de cómo organizar las cosas, ni de los patrocinios. Bueno, era exagerado. Y luego, y ahora es que sale ya todo solo. No sé, yo cuando nos escribió Codivity nos dijo que teníamos la plataforma de concurso de programación, por ejemplo. Sí, y ahora tenemos concurso de programación y hackathon. ¿Y te acuerdas cuando Peter Norvig nos dijo que nos daba la charla por videoconferencia? Sí, que cogimos el auditorio, es verdad. Fíjate, pasamos un pasillo y al final cogimos el auditorio entero para nosotros solo. Es increíble, nos han pasado de cosas. Con el equipo de investigación de Google, qué locura. No sé, yo creo que ese año va a ir bien. Sí, va genial. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a TechFest 2017. Mi nombre es Mario y para mí es un auténtico placer estar hoy delante de todos vosotros en esta mañana de febrero. Ha llegado el momento que los organizadores llevamos esperando desde hace meses, con un montón de ilusión y con ganas y con mucho trabajo además. Como además sabéis y habéis podido ver en el vídeo, es nuestro quinto aniversario. Cumplimos ya 5 años. Pero ¿cómo nació TechFest? TechFest es el fruto de un grupo de estudiantes del Máster en Ciencia e Ingeniería Informática de esta universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid, que hace 5 años decidieron montar una feria para exponer los trabajos de investigación del Departamento de Informática. En tan solo unas semanas consiguieron tener en este mismo auditorio una videoconferencia de Peter Norvig, y ellos no sabían de que tan solo era el inicio de una de las ferias tecnológicas universitarias más importantes de toda España. Tenemos muchísimas ganas de crecer y creemos que este ha sido el año. ¿Quiénes somos los organizadores de TechFest? Los organizadores de TechFest somos estudiantes. Somos estudiantes de los grados, generalmente de los grados de TIC, de Informática y de Teleco, y estudiantes de doctorado. Para nosotros, como estudiantes, es genial poder montar un evento y que tenga esta repercusión que está teniendo TechFest. Ver la cola que llegaba hasta la biblioteca, me acaban de comentar, o ver esta sala así de llena, es increíble. Quería recordaros que TechFest, como bien sabéis, es un evento gratuito. No tenemos ningún tipo de beneficio. Es decir, todo el dinero de los patrocinadores lo dedicamos de forma exclusiva a los premios, al catering, al coffee break, que os invito que sea a las 11 ahí en la sala de networking, y a tareas de promoción. Y ahora, permitidme que os comente un poco cómo va a ser la logística del evento. Prometo ser breve, porque sé que estáis deseando que comience la primera ponencia. Este año tenemos en TechFest tres tracks de charlas simultáneas. Este será el track 1, el track 2 será en el salón de grados aquí y el track 3 será en la biblioteca. En las charlas podéis entrar con vuestra pulsera y al track de talleres tenéis que tener una entrada individual para cada taller. Confeccionar el programa de TechFest no ha sido nada fácil. Este año hemos recibido en el Call for Talks más de 240 propuestas y hemos tenido que tirar casi la mitad porque no tenemos espacio. Pero estoy convencido de que en estos 2 días vamos a salir aprendiendo un montón de los 80 ponentes que tenemos este año. TechFest no se hace únicamente por estudiantes, no podríamos estar solos en esta tarea. Este año contamos con 21 patrocinadores, a los cuales les damos muchísimas gracias por confiar en este proyecto, en esta iniciativa. También tenemos una serie de entidades colaboradoras y quiero destacar a la Universidad Carlos III de Madrid, que es la que cede los espacios de todo el evento, y a la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, a la cual pertenecemos casi todos los estudiantes organizadores, que se vuelca durante las últimas semanas en la organización de este evento. Supongo que ya lo habéis visto, porque habéis tenido que pasar por aquí debajo, por la sala. Por este año, como novedad, tenemos 13 stands de empresas en los cuales estarán mostrando nuevas tecnologías y haciendo reclutamiento. Os invito de verdad a que os paséis, porque tienen cosas súper interesantes. TechFest, hoy estamos dando la bienvenida, pero TechFest no comenzó hoy.
TechFest comenzó el sábado con el hackathon, en el cual 13 equipos estuvieron compitiendo con proyectos de Internet of Things. También estuvo abierto el concurso de programación desde el domingo hasta el martes, creo que es cuando lo cerramos. Y ayer mismo fue la jornada de institutos en lo que hoy es el Track 2, en el cual intentamos atraer el mundo, acercar el mundo de la universidad y el mundo de las nuevas tecnologías a los estudiantes de secundaria y bachillerato. Porque no se nos olvida que nosotros, los organizadores, hace tan solo unos años estábamos sentados en esas sillas de institutos. Voluntarios. Este año tenemos un ejército de voluntarios, tenemos 60 voluntarios y estamos aquí a vuestra disposición. Nos podéis identificar por las camisetas azules y por las acreditaciones. Y luego, simplemente recordaros que este año volvemos a tener el juego del evento, que podéis entrar en techfest.c3m.es/game. Os invito a que ya vayáis iniciando sesión y vayáis consiguiendo los códigos, porque será divertido y tenemos premios bastante guays también. Y ya para terminar, y ahora le cedo la palabra al rector de esta universidad, deciros que espero que TechFest os haga tanta ilusión como a los organizadores nos ha hecho organizarlo, desde la primera reunión en septiembre hasta hace unos minutos abriendo las puertas. Porque ¿qué sería un evento sin vosotros, los asistentes? Millones de gracias por estar aquí. Bienvenidos a TechFest 2017. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Como rector de la Universidad Carlos III de Madrid, quiero daros la bienvenida a este acto de inauguración de TechFest. En primer lugar, tiene la palabra el director de la Escuela Politécnica Superior, el profesor Daniel Segovia. Buenos días. Gracias, Mario, por todas tus palabras que corroboro al 100%. Y yo tengo que decir que en este momento pues me embargan una serie de sentimientos bastante personales, porque como ha dicho Mario y como se ha visto en el vídeo, hace 5 años, o mejor dicho, hace 6 años, vinieron por mi despacho y por el despacho de la profesora Belén Ruiz Mezcua, que creo que también puede considerarse madre o padre de este evento, pues Nerea y Baldo, que estarán por ahí metidos, a Nerea la he visto, a Baldo no la he visto, a proponernos pues exactamente lo que ha dicho Mario. Una época de crisis allá por el año 2012 quizás, una época de crisis y una apuesta ciega de la Escuela Politécnica Superior por este evento. Como bien ha dicho Mario, el primer año pues el número de inscripciones que pudo haber creo que estuvieron en torno a 500, 600 más o menos, y hubo un acto importante que fue la conferencia online de Peter Norvig en este mismo auditorio, con mucha menos presencia de la que hay hoy, aunque hubo mucha gente siguiéndolo online. Y llenar este auditorio, como ha dicho Mario, es muy difícil, con lo cual me congratula el aspecto que presenta este auditorio hoy. Allá por ese año 2011 se había hecho previamente la Agenda Digital Europea, creo que hacia el año 2010-2011, que se propuso en España pues 2 años después. Es decir, entra este evento dentro de una situación en que la revolución digital está plenamente implantada o está plenamente implantándose y con unas expectativas de trabajo pues de aproximadamente de aquí al año 2020 en el ámbito TIC de cerca de 2 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. En toda esta situación, pues este es el ambiente en el que surge TechFest. Este es el ambiente en el que surge TechFest, crisis tremenda a nivel nacional y a nivel europeo, pero también unas perspectivas digitales importantes. Los orígenes, y aquí sí me voy a retrotraer algunas anécdotas, pues los orígenes pues son muy diversos. Decía Mario, y he discrepado con él, en que este año ha sido el año del crecimiento. Yo creo que el año del crecimiento fue el año pasado, que fue donde explotó todo y donde vimos que había recursos que nos habían faltado un poco en lo que es la coordinación o comité organizador de TechFest Escuela. Y este año se ve un poco el fruto de todo lo que pudimos sufrir el año pasado. Entonces, creo que esto ya es una realidad completamente adulta. Y en ese anecdotario que decía, pues no dejo de recordar pues que el primer regalo corporativo que se dio a los ponentes pues fue unas botellas de vino que trajo el director de la escuela en su coche con el miedo de que le parara la Guardia Civil y le pillaran con 100 y pico botellas de vino ahí en el coche.
Pero, en fin, entonces, en esta situación, lo que yo sí quiero resaltar es mi apoyo permanente a TechFest y que hay una serie de, intangibles que me gustaría resaltar. Primer asunto, el año 2012, la demanda que había de estudiantes del grado en informática en la escuela era de 150 a 160 para una oferta de plazas de 150. 4 años después, no digo que la causa sea TechFest, pero digo que hay intangibles que no se pueden controlar. 4 años después, la demanda de estudiantes en la Escuela Politécnica del grado en informática solo en Leganés era de 280 y la nota de corte había pasado de 6,5 aproximadamente a 8,3. Por supuesto, la más alta de la Comunidad de Madrid. Ha dicho Mario los datos de esta feria. Hace 5 años eran más o menos 500, 600 los inscritos online. Mario ha dicho que este año eran 2.300. 2.300 y ya la presencia real está siendo en este momento en este auditorio de más de 500 personas. Otro intangible es que inicialmente fueron estudiantes de informática y sigo inclinándome ante ese esfuerzo de los estudiantes de informática y actualmente, como ya hablamos múltiples veces, se ha ido abriendo completamente a una feria de tecnologías de la información y comunicaciones, lo cual es muy positivo porque redunda en otro de los valores que tenemos en la escuela, que es la transversalidad y el ser capaces de trabajar estudiantes de todos los ámbitos. Como veis, todo lo que estoy diciendo son parabienes y no tengo ninguna palabra mal y lo único que puedo decir es agradecimiento y emoción ante una cosa que surgió pues en el seno de esta etapa directiva de la Escuela Politécnica Superior y que lo único que está dando es frutos. Ya la única petición que os digo, y Mario la ha insinuado, es que la demanda de trabajo en el sector TIC es brutal, pero se necesita una demanda de trabajo cualificado. ¿Qué quiero decir con esto? El grado no basta. Mario ha insinuado que la mayor parte de los inicios fueron de estudiantes que querían presentar sus trabajos de investigación, de máster y posteriormente de doctorado. Son muy pocos los estudiantes. Yo sé que actualmente el comité de TechFest está formado por estos estudiantes, pero también por muchos graduados. O sea, porque eso lo he ido viendo año tras año. Lo que os digo es que, por favor, que os preocupéis que en la formación terminadla con el máster. Con el grado solo no basta, aunque vais a tener trabajo al final del grado con los datos que os he ido diciendo anteriormente. Muchas gracias y de verdad un auténtico placer esta quinta edición de TechFest y esperemos que sean muchas más. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. A continuación tiene la palabra el excelentísimo alcalde de Leganés, don Santiago Llorente. Buenos días. Quiero darle las gracias, la enhorabuena a los organizadores de este magnífico evento. Habéis logrado en tan solo 5 años conseguir que se posicione a la cabeza de los eventos de tecnología informática más interesantes del panorama nacional. TechFest hoy en día es uno de los eventos más importantes de toda España. Y eso no se debe solo a la excelente organización, sino a que los alumnos y alumnas, a los estudiantes de esta universidad, sois los verdaderos organizadores y protagonistas de este conjunto de actividades que hoy presentamos. Esta Escuela Politécnica reúne a profesionales y expertos de primer nivel y vosotros habéis sido capaces de organizar todo esto. Yo, igual que el rector o el director de la Escuela Politécnica Superior, asistimos casi cada día a diferentes eventos, a diferentes actividades, a diferentes congresos en los que vemos, bueno, pues el nivel de la organización y sin ningún lugar a duda, lo que hoy presentamos es un evento de especiales características. Porque no hay ningún tipo de subvenciones públicas, porque está organizado directamente por vosotros y contáis con una serie de empresas que son las que patrocinan el evento. Y además lo hacéis con originalidad. A mí, por ejemplo, me ha encantado ver que una de las ponencias se titula «Soy informático, duermo 4 o 5 horas al día y soy súper feliz». Pues ya me lo explicarán cómo se consigue, porque yo si duermo menos de 7 no soy persona. Pero fuera de bromas, quiero deciros que esto es una oportunidad. Es una oportunidad para buscar una mayor integración entre el mundo universitario y el mundo de la empresa. Porque entre todos tenemos que conseguir potenciar
nuestro sistema de innovación, el Sistema Nacional de Innovación. El Sistema Nacional de Innovación está compuesto por tres patas. En primer lugar, las empresas. En segundo lugar, la universidad. Y en tercer lugar, las administraciones públicas, que es a lo que represento yo hoy. Todos juntos tenemos que conseguir generar un entorno innovador que potencie todas las actividades que generan un valor diferencial, que generan una ventaja comparativa y que eso redunda en que nuestras empresas sean más competitivas. Aquí en Leganés lo estamos haciendo en el Parque Tecnológico. Hoy no se trata de echar flores a las administraciones ni a la universidad, pero sí es cierto que aquí en Leganés tenemos lo más parecido a Silicon Valley. Silicon Valley fue un proyecto que ya surgió hace varias décadas, en el cual una universidad, la Universidad de Stanford, junto con un conjunto de empresas y apoyados por el gobierno del Estado de California y algunos ayuntamientos, decidieron generar un espacio innovador en el que se desarrollasen todo tipo de experiencias. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho aquí en Leganés, en el Parque Científico de la Universidad Carlos III. Un espacio en el que hay empresas, muy importantes algunas de ellas, está absolutamente implicada la universidad y también estamos implicadas la administración regional y la administración local. Y eso es algo que funciona y que está absolutamente demostrado que tiene buenos resultados, porque ahí hay empresas que funcionan, empresas que son rentables y empresas que generan patentes en el mercado. Y por tanto ese es el objetivo nuestro, seguir trabajando de esa forma colaborativa, un espacio en el que la universidad es fundamental, ese es el hecho diferencial con respecto a otros parques tecnológicos que hay en España, donde trabajamos codo con las empresas, porque son los que tienen los pies en el suelo, en el mercado y las que realizan la actividad comercial y son las que obtienen rentabilidad de muchas de las actividades innovadoras de investigación y desarrollo que se realizan en la universidad. Y por tanto, bueno, pues ese es el camino. Yo creo que de todo lo hacemos razonablemente bien. Hoy es un ejemplo de todo eso. Vosotros contáis con las empresas porque sois conscientes de que sin ellas esto no saldría adelante y no tendría tampoco demasiado sentido. Y por tanto, el futuro está yo creo que establecido. Cada año hay una línea de mejora en este evento, en este TechFest. Estoy convencido que los siguientes años van a ser todavía mejor. Y por tanto, debemos apostar por vosotros, por los organizadores. Contáis con el apoyo de la universidad, de las administraciones, de este ayuntamiento que se enorgullece de contar con este campus aquí en Leganés. Y os deseo que no solo salga bien el día de hoy y de mañana, sino que bueno, pues vuestros estudios, terminéis vuestros estudios de la mejor forma posible y bueno, vuestra salida al mercado laboral bueno, pues sea la que vosotros esperáis. Mucha suerte, enhorabuena por la organización de estas jornadas y ánimo para organizar las siguientes o cualquier cosa que os propongáis, que seguro que va a salir esto estupendamente. Gracias. Muchas gracias, querido alcalde, querido Santiago, por tu presencia aquí apoyando este acto. Para terminar, quiero en primer lugar felicitar a los estudiantes de esta Escuela Politécnica Superior, en la persona de Mario, que han puesto en pie por quinta vez TechFest. Vuestra labor año tras año es admirable. Habéis hecho de esta feria un punto de encuentro muy importante para estudiantes y para profesionales de la informática y de las nuevas tecnologías. Enhorabuena. Como sabéis, estudiar en esta universidad no es tarea fácil. Recibimos a los mejores estudiantes de España, como refleja el estudio La Universidad Española en Cifras, realizado por la Conferencia de Rectores. Además, nuestros estudios de grado y posgrado aparecen con asiduidad en los rankings nacionales e internacionales. Como sabéis, recientemente esta escuela ha acreditado la práctica totalidad de sus titulaciones con el sello Jureis, que es el más prestigioso en Europa. Todas las de TIC lo tienen, lo que asegura que sus programas de estudio, su profesorado, sus laboratorios, la formación y las salidas profesionales cumplen con los estándares europeos. Eso facilita la movilidad académica y profesional al ser identificadas como ingenierías de alta calidad, tanto en Europa como fuera de nuestras fronteras. Es mucho lo que os exigimos, pero vuestra respuesta es excelente.
La organización de esta feria de informática y de nuevas tecnologías, al igual que vuestros resultados académicos, ponen de manifiesto vuestros deseos de desarrollar lo aprendido, de ir más allá de los estudios, y eso nos enorgullece como Universidad Carlos III de Madrid. Decía el escritor Eduardo Galeano que el futuro es posible imaginarlo y no solo aceptarlo. Os agradezco que a través de TechFest imaginéis ese futuro para mejorar vuestros ámbitos de estudio y de trabajo y, en definitiva, la sociedad en que vivís. Como ha dicho el director de la escuela, muchos análisis coinciden en predecir para el año 2020 la necesidad en Europa de profesionales STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Las previsiones hablan de un aumento alrededor del 14%. Estoy seguro de que estaréis preparados y preparadas para aprovechar esa magnífica oportunidad. No quiero terminar sin agradecer al director de la Escuela Politécnica Superior, Daniel Segovia, su labor al frente de este centro. Su trabajo y el de sus equipos de dirección han sido fundamentales para alcanzar el reconocimiento del que ahora goza la escuela y sus programas, que además en estos días celebran su 25 aniversario. Director, felicidades por todo lo conseguido y por ese futuro que también imagináis para seguir creciendo con calidad. Os deseo unos felices y muy fructíferos días. El programa es excepcional, así que estoy seguro de que sabréis sacar provecho de los foros, los concursos y las conferencias programadas. Y sobre todo, disfrutad. Como dice el lema de TechFest, Technology is fun. Mucha suerte y muchas gracias por vuestra atención.